Buen jueves, ya estamos en vísperas del 9 de julio y en vísperas del 9 de julio y el 9 de julio nos vamos a la casita de Tucumán, dicen, la casa histórica. Ah, nosotros decimos la casita, él siempre se enoja porque decimos que los porteños decimos la casa. La casita, la casa histórica. ¿A qué edad entraste a la casa de Tucumán? A la casa histórica de Tucumán. A la casa histórica, yo entré, no sé, la escuela siempre nos llevaban en cuarto grado aproximadamente, nos llevaban a conocer San Miguel de Tucumán, los que éramos del interior. ¿Y tenés, no tenés ninguna foto ahí de la casa de Tucumán? De niño no, de más grande sí, uno siempre sí, fácil, bueno, alguna, pues ya la voy a mandar, la retiramos, la subimos y la compartimos. Seguimos en la catequesis de la oración que hace el Papa, tan, ese regalo, qué lindo, ¿no? Qué linda, la verdad, la riqueza de esa catequesis para... Y la vez pasada vimos los salmos y ahora él dedica dos catequesis a presentarnos a Jesús, como en el Antiguo Testamento entramos en Jesús, la figura, ¿no?, de Jesús. Y hay una imagen que a mí me gusta mucho, que es que Jesús, dice que Jesús nos enseña a rezar, pero nos enseña a rezar Él rezando. Él rezando. Y el texto del Evangelio es muy, muy, varias veces dice que Jesús se retiraba bien tempranito a rezar. Siempre me impacta. De madrugada. Sí. A mí me impacta eso, que el Evangelio, y que siempre los Evangelios van marcando. En los grandes momentos de la vida de Jesús, se retiró cuando elige a los apóstoles, se retiró antes de comenzar la misión pública, se retiró los grandes momentos de Jesús. Sí, uno dice, si hay alguien que tenía una unión profunda con Dios, era Jesús, porque era, sí, vamos a entrar en la unión total, ¿no? El mismo Dios. Pero eso, ¿no? Esto, una unión profunda con Dios, pero una unión profunda con nosotros, cuando desciende, cuando se encarna. Y de hecho en el bautismo también desciende al pecado del hombre para... Y ahí reza. Reza. Y la oración del Papa dice que es como el timón que te pone. Te pone como en la oración de la mañana tempranito, te pone como la huella. Por ahí no es cuestión madrugar mucho, porque en los curas generalmente es el momento que más tenemos a la mañana. Y es más sereno para ella, el día empieza, ¿no? Sí, pero es como que el que nos ubica para, nos ubica en la mira, para no despistar, que no hace fijar la mirada. Eso es lindo, ¿no? Eso es lindo. Ese, sí, Jesús, sí, empezar la jornada, ponerse en manos de Dios, confiar en la voluntad de Dios en esa jornada. Esa jornada, qué lindo poder imitar en eso y que en la oración estamos solos, Jesús reza con nosotros y nosotros al rezar, rezamos, nos unimos a Jesús. Vos no lo tuviste, Monseñor Marino, de profesor. No. Nosotros tuvimos el profesor en Mariología, que fue después de obispo de Mar del Plata. Claro, de ahí me recuerdo el nombre del Monseñor. Y él siempre empezaba con una oración, que es la oración que... Y así empezaba él todas las clases. Todas las clases. Mira, cualquiera que lo ha tenido profesor se acuerda que él comenzaba. Te propongo que hoy terminemos nuestro desayuno con esa oración. No es lunes primero... Es jueves, pero esta oración dice: tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Tu gracia. Tu gracia. Inspire nuestras obras. Inspire. Las sostenga. La sostenga y acompañe. Y acompañe. Para que todo nuestro ser, nuestro obrar, te tenga a ti como fuente. Y tienda a ti como fuente. Qué oración. Se lo deseamos de corazón para ustedes. Y ustedes pídanos también para el Padre. Al Padre Sonrisa y para mí. Buen jueves. Buen jueves, saludos.